susceptibles de recuperar para a xestión pública directa. Agora, coa práctica totalidade das concesións caducadas, é o momento. A do transporte urbán, como sinalou vostede, señor alcalde, é unha delas. E o conflito laboral que se está a producir está na base desta cuestión. Por unha banda, os intereses económicos da empresa, cada vez maiores, estamos a falar dunha concesión caducada en precario, cuxo contrato caducou en maio de 2015, que ten un custe anual de 6,9 millóns de euros, pero que a 14 de decembro de 2020 o estado de situación do orzamento de gasto cuantifica en 7,6 millóns de euros. Consecuencia da execución da sentenza do 25 de setembro de 2017 que obriga o Concello a pagar un 6% desde a data na que rematou o contrato, foi maio de 2015, é dicir, a razón de 414.000 euros máis cada ano. Estamos a falar dun contrato hiperamortizado, un aumento dos beneficios por parte da empresa. Se baixan os custos, reducindo medios en cantidade ou calidade, evidentemente conseguen aumentar os beneficios que van ao peto dos accionistas. Aumentan os beneficios empresariais ao abaratar custes laborais, ocasionando un deterioro xeralizado das condicións laborais das traballadoras e traballadores, o que, sen dúbida, repercute negativamente nas condicións do servicio que se presta. No caso das traballadoras e traballadores do transporte público urbán, xa non é que non se atendan ás súas xustas demandas, senón que o que se pretende é reducir as súas retribucións. Consecuencias, movilizacións e paros nun servizo público tan importante que resulta vital para moita xente e é o único medio de trasplazarse no Concello. Eu díxenlle outro día ao señor Ucha que non se puxeran de perfil. O Concello de Ourense é o que paga e debe ter un carácter proactivo neste conflito, sentando as partes e mediando para que haxe un acordo satisfactorio para todos, para as traballadoras e traballadores, por suposto, mas tamén para as usuarias e usuarios. Os concellos teñen a obriga de prestar os servizos que son da súa competencia da maneira máis eficiente, eficaz e beneficiosa, tanto para os seus intereses como dos veciños e veciñas aos que van dirixidos. E a experiencia indica que a xestión directa é a que mellor cumpre con estes criterios. Máis nada nesta primeira quenda. Gracias, señor Seara del Benegá. A continuación será, Ciudadanos no hace uso de su turno de palabra. Partido Popular, sí, va a ser Flora Moure, portavoz del Partido Popular, del Grupo Municipal del Partido Popular. Flora Moure, 5 minutos. Buenos días a todos, igualmente feliz 2021. Como decía el señor Seara, hoy se trae a este pleno la resolución definitiva de las alegaciones que se han realizado a este reglamento junto con lo que es la aprobación definitiva del mismo. Y se hace en un momento muy difícil para este servicio, un momento que ya se anunciaba por diferentes grupos municipales en el mes de junio, cuando se debatió la aprobación provisional. Es el momento de escuchar a los trabajadores de este servicio y ponerse al frente de este problema. Hoy, día 8, viernes, se reunían de nuevo la empresa y los representantes de los trabajadores para intentar llegar a un acuerdo y desconvocar esa huelga indefinida que está prevista a partir del día 15. De momento no hemos escuchado todavía al concejal delegado de Movilidad y Transporte ni al alcalde explicar la situación de este servicio tan importante para la ciudadanía en una situación tan delicada como la que estamos viviendo. En el mandato anterior todos recordarán que el servicio de limpieza de la ciudad atravesó también por momentos muy difíciles y en aquel momento tanto el alcalde como el concejal delegado del área se pusieron al frente de este problema. Como acaba de decir el señor Seara, es el momento de que la alcaldía, junto con el concejal delegado de este servicio, convoquen a las partes, se sienten con todas las partes y traten de gestionar este problema. Y, como decía el señor Seara, no ponerse de perfil ante algo tan importante. Volviendo al tema de la aprobación definitiva del reglamento, pues como no podía ser de otro modo, el Grupo Municipal del Partido Popular apoyará este reglamento, como ya hicimos inicialmente en el mes de junio. Somos conscientes del enorme esfuerzo que ha supuesto llegar aquí,
un esfuerzo colectivo de los diferentes responsables de esta área, a la que desde aquí damos la enhorabuena, porque sabemos que ha sido un esfuerzo muy importante. Nos hubiera gustado a todos que fuera más rápido, indudablemente, pero los tiempos administrativos y las dificultades que tuvo este reglamento las conocemos todos los que gestionamos en aquel momento, en el mandato anterior, y estuvimos gestionando hasta ahora diversas áreas del Ayuntamiento. Al igual que el resto de grupos políticos, desde el Partido Popular exigimos una serie de condicionantes para ese nuevo servicio que, como ya se explicó en el mes de junio por el entonces concejal delegado del área, el señor Miguel Caride, eso dependerá de la redacción del pliego para la contratación, que, como todos sabemos, es el paso siguiente y muy necesario para la ciudad. Esperamos cuanto antes que se traslade a los grupos municipales ese pliego de contratación, ese borrador, a fin de verificar y revisar que se han tomado nota de todas las aportaciones que en su momento se hicieron y saber que forman parte de este pliego. Precisamente porque sabemos lo que supone gestionar, no vamos a tirar ahora por el populismo barato y rancio que otros abrazaron criticando demoras y sin saber ni querer conocer la complejidad que supone esta gestión. Este reglamento es un paso fundamental para lograr un mejor servicio de transporte urbano y esperamos que con este reglamento se inicie una nueva etapa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Flora Maure, del Partido Popular. A continuación va a ser el Partido Socialista. Iba a ser Natalia, del Partido del Grupo Municipal Socialista. Bueno, buenos días a todos. Hoxe elevase a aprobación definitiva o Regulamento de Transporte Urbano. Debatemos o que máis en profundidade na aprobación provisional en xuño de 2020 as emendas a este regulamento. Dende o Partido Socialista consideramos que, bueno, nos fixemos un traballo, eu creo que esencial, de cara a conformación definitiva a este regulamento. Fomos o partido que máis emendas presentou. Eu creo que enriquecemos este regulamento de cara á futura licitación do transporte urbano. Teño que recordar que, entre outras cousas, pois contemplase hoxe neste regulamento as paradas antiacoso, ou tamén que aportamos tamén que se fomente a empregabilidade feminina neste sector, ou tamén o que agora tamén recollen nas emendas presentadas de cara á aprobación definitiva, como é o acceso a mascotas ou a patinetes eléctricos, que non estaba inicialmente. Eu creo que se fixo un traballo que xa se debateu no seu día esencial de cara a esta aprobación. Nos seguimos agora mesmo, estamos totalmente de acordo cas alegacións presentadas que foron admitidas, que tamén creemos que enriquecen este regulamento, e, sobre todo, consideramos que é unha oportunidade fundamental, despois desta aprobación, a saída á licitación desta concesión. Son 6 anos en precario, 6 anos que rematan, por decirlo de alguna maneira, co conflicto que vivimos hoxendía da empresa cos traballadores. Nos, por suposto, apoiamos os traballadores nesta situación porque creemos que tamén, como decía o compañeiro do BNG, durante estos case 6 anos que a concesión leva en precario, porque sabemos a dificultades de sacar unha concesión destas dimensións, bueno, nos tamén estivemos no goberno e sabemos de que se trata, pero bueno, son moitos anos nos que este concello e os veciños levan pagado intereses de demora por valor de máis de 2 millóns de euros, que son moito, digamos que dunha concesión anual de 7 millóns de euros, que unha parte proporcional de casi 500.000 euros ao ano vayan en intereses de demora porque o concello ou os gobernos que estiveron á fronte non fixeran os deberes, pois repercute bastante nas arcas municipais e no peto dos cidadáns. Para nós, xa digo, é unha oportunidade esencial, e máis agora, con este conflicto laboral, no que tamén coincidimos que este goberno ten que tomar partido. Como pasou noutras ocasións, as folgas son realmente un prexuízo para os cidadáns. Eu creo que hai que poñer toda a carne do asador, dende logo mediar neste conflicto,
poñerse tamén do lado dos empregados. Eu creo que os servizos esenciais, e sobre todo durante esta pandemia, que durante ese tempo non recoñecemos, tamén hai que recoñecelos agora. A xente que traballa no transporte público merece dignidade no seu traballo. Eu creo que teñen que ter as mellores condicións porque estiveron en primeira liña como nadie. O fomento do transporte público de cara a, bueno, a mobilidade urbana e o que son as cidades do século XXI ten que ser básico. Compre unha licitación urxente deste servicio, unha optimización de toda esa flota de vehículos obsoleta que vivimos cada día do que pasa, nin sequera pues, se pode acceder cunhas silla de rodas ou nunhas condicións dignas a ir no transporte urbano desta cidade. Eu creo que é unha oportunidade de cara ao futuro e creo que todos temos que estar de acordo nesto. Renovar os vehículos, optimizar as frecuencias, aumentar as liñas de cara ás novas infraestructuras que temos, todo está obsoleto. E, como dicíamos tamén no seu día, os partidos políticos temos que participar, os representantes veciñais tamén. Esta é unha oportunidade, agora hai que aprobar o regulamento e nos vamos a apoiálo e votar a favor, pero o que ven por diante, desde logo que non podemos desaproveitalo e temos que garantir que Ourense conte cun transporte público de calidade de cara aos retos do futuro, que eu creo que de cara á mobilidade urbana vai ser, por non decir o máis importante, se o conseguimos, o transporte público vai ser a clave de cara á modernidade desta cidade e tamén de cara a ter unha cidade máis sostible e máis, digamos que, accesible para todos. Gracias. Gracias, Natalia González Beneitez, del Partido Socialista. Ahora hablaré yo. Básicamente, esta concesión, pues obviamente, atravesó casi en precario ya, caducada el anterior mandato entero. Y realmente cuando nosotros llegamos aquí, pues había cantidad de concesiones. Cuando yo asumí la alcaldía, pues nuestro grupo de gobierno pues asumía cantidad de concesiones que estaban caducadas, de servicios municipales y otras que no estaban todavía caducadas, pero que era inminente su caducidad y no estaban hechos los estudios previos y todos los trabajos previos que había que hacer para que no se dilatara mucho más en el tiempo. Uno de nuestros retos, obviamente, es renovar todas las concesiones. Hemos heredado todo eso y en eso, desde luego, estamos. Vamos a reclamar a diversas concesionarias que ya tienen como están tan caducadas, han pasado ya, digamos que su vida, bueno, útil, entre comillas, y mucho material está amortizado y están ganando más dinero que nunca. Tenemos que intentar ver a quién se le puede pedir un reembolso o por lo menos un abaratamiento de la concesión, debido a que están utilizando material que ya está totalmente amortizado y que además es propiedad del concello, la mayoría de ese material. Y que además de poco vale ya, porque los autobuses, desde luego, aunque sean propiedad del concello, de poco valen los autobuses viejos. Respecto, eso es fundamental. Eso va a producir una mejora en la calidad de vida, obviamente, los usuarios, tener unos autobuses modernos, no solo para los usuarios, sino además también para los viandantes, los ciudadanos, porque obviamente va a tener menos emisiones de gases y menos ruido. Eso en lo que los autobuses se refiere. Obviamente, en ventajas muy parecidas están el tema de la basura y otros similares. Quizás la del agua es la menos conflictiva en ese sentido, pero la que menos se notaría, que está en precario, pero las demás se nota claramente porque hay una caducidad y unos elementos obsoletos. Respecto a lo que decía el BNG de si público-privado, nosotros creemos que, desde un punto de vista teórico, si muchas constructoras se meten de repente en el negocio de los transportes, de repente, de la noche a la mañana, en el transporte del agua, en el tema de los servicios, de la noche a la mañana, simplemente porque le interesa económicamente, por diversificar, nosotros entendemos que un grupo de gobierno también pueda abordar esas aventuras porque el know-how no parece algo terriblemente difícil. Si una constructora puede saltar y de repente se coge un servicio de autobuses municipal, también lo puede hacer un gobierno municipal sin ningún problema, ¿no? Porque ya digo, no es algo que tenga una dificultad técnica grande, ¿no? No estamos hablando de aeroespaciales ni nada de eso, ¿no? Sin embargo, sí tenemos un problema, que es la burocracia. Yo aprendo todos los días, porque si yo supiera lo mismo ahora que con 18 años, válgame Dios, yo ahora mismo sé muchísimo más que antes de ser alcalde y, desde luego, una de las ideas que yo tenía era remunicipalizar algunos servicios. Una vez que estás dentro de la maquinaria, una vez que me doy cuenta que el concejo funciona peor que lo que yo esperaba, es totalmente imposible remunicipalizar por las leyes tan rígidas que son. Es decir, si para comprar un material, imagina que nosotros cogemos la empresa de autobús y la hacemos pública. Si para comprar cualquier cosa que suba 18.000 euros tenemos que licitar,
no, pues no somos operativos. O sea, podríamos, vamos, sería realmente el caos. Si para contratar a trabajadores tenemos que ser tan herméticos como se hace casi en la función pública, si para un trabajador de repente un trabajo que no trabaje, dependes del juez para despedirlo o no, pues mal vamos. En una empresa privada, si un trabajador entiende que es un problema, lo indemnizan y punto. En una empresa pública no puedes hacer eso. Entonces realmente no se juega con las mismas cartas. Y realmente, al no jugar con las mismas cartas, es totalmente imposible, es muy difícil ser competitivos remunicipalizando. Por eso es una idea que nosotros teníamos sobre la mesa y que casi desechamos a cualquier nivel. Nos estamos dando cuenta que las leyes son muchísimo más eficaces en el ámbito privado que en el ámbito público. No es operativo. Si tú para comprar, ya digo, cualquier cosa tienes que licitar y esperar 4 o 5 meses, una empresa no puede funcionar así. Bueno, vamos ya al segundo turno de palabra y empezaremos por el BNG otra vez, el señor Seara del BNG. Ah, perdón, sí, Telmo. ¿Hablas tú? Vale, entonces un segundiño, Seara. Sí, va a hablar Telmo por... Vale, bo día, feliz ano. Simplemente era para facer unha matización ás primeiras intervencións e así, pois, se si queren comentar algo máis agora na segunda, un segundo, pois, por favor. Non teñen problema. Ya é o segundo turno, eh? Sí, claro, non hai problema. As palabras que dixo Seara sobre o tema do conflito, que xa no outro pleno veu falando deste tema, simplemente matizar que este non é un conflito laboral traballador-empresa, este é un conflito laboral traballador-empresa-usuarios. Entón, nos temos que ter moi claro que non nos poñemos de perfil, eso non se preocupe, Seara. De feito, dende o primeiro minuto, dende o primeiro día, eu mesmo coordinei as diferentes reunións con todas as partes, con traballadores, con empresa e tamén con colectivos como asociacións de veciños e algúns profesionales do sector, incluso cos propios traballadores, non só cos representantes sindicales. Aflora a dicirlle que que pediu así que quedáramos unha certa explicación. Aquí explicar hai moi pouquiño xa que explicar e moi pouquiño máis que facer. Por o mesmo que estou a decir, que xa nos reunimos, é certo que non fixemos notas de prensa nin nada ao respecto, porque a verdade non o considerei pois oportuno, a verdade, non, pero bueno, que ese é o motivo polo que a mellor pois non sabían vostedes destas reunións, que repito, dende o primeiro minuto, vale? E a Natalia decirlle que xa con certa documentación se autoriza que as mascotas viaxen co resto de usuarios, e que dixo unha frase: los trabajadores del transporte público merecen dignidad en su trabajo. Eso témolo claro, eu teño moi claro, eu traballei nese sector, non só eses traballadores teñen dereito a ter dignidade no seu posto de traballo, todos os traballos o teñen. En este caso, creo que non se trata de dignidade laboral, tratase simplemente de un conflicto por unha serie de situacións, casi todas económicas, e coidamos que estarán resoltas ao longo da semana que ven, vale? Decir que o respecto de participación dos partidos, das asociacións de veciños e todo isto xa se está dando. De feito, hai unha ou dúas asociacións que están canalizando o que son as demandas dos ciudadanos pa unha vez que salga todo adiante, pois incorporar novas líneas ou melloras que a empresa poda levar a cabo, vale? Nada máis, graciñas. Bueno, entendemos entonces que yo he hablado en mi turno de alcalde y Telmo Ucha en el turno del grupo de gobierno, con lo cual ya no tenemos más turnos en el grupo de gobierno y ahora sí será Luis Seara del BNG. Di, señor Ucha, que este é un conflicto empresa-traballadores, pero obvia
unha cuestión esencial. Primeiro, que estamos falando dunha concesionaria pola que este Concello abona anualmente 7,5 millóns de euros. Eu creo que é un matiz importante, porque se fora un conflicto da empresa Pepito S.A., bueno, pois, pero este é un conflicto que ten repercusión para o Concello, para as arcas do Concello, e ten repercusión tamén para os usuarios e usuarias que dependen dun medio de transporte público que está concesionado. Por lo tanto, eu creo que é unha cuestión que hai que ter moi presente. Eu pensei que iban a ser valentes, señor alcalde, e que iban a cometer o proceso de remunicipalización, porque que este é o momento, non hai outro. Vostede fala de lentitude e de que a burocracia é lenta. Home, pois é tan lenta como que para sacar un prego de cláusulas administrativas para concesionar o Servizo de Transporte Público Urbano, levamos 6 anos. Digo eu que se poderá facer o proceso de remunicipalización, porque ademais estás intentando, ou se vai a intentar facer en outros concellos. E ademais, cada vez hai máis estudos e informes que indican que a xestión pública directa dos servizos é moito máis ventaxosa que a privada. Por unha banda, a eliminación dos contratos supón a desaparición de partidas como beneficio empresarial ou IBE que engordan innecesariamente a factura do servizo que paga o Concello. E non o digo eu, non o di o Bloque Nacionalista Galego, di o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas e outros organismos realizaron informes que avalan estes aforros de xestión directa que, en algúns casos, chegan ata o 50%. E hai outro elemento importante que é a participación na xestión. O 50%. A participación é unha das materias pendentes de todas as administracións. Pero, mentre a xestión privada nega por principio a participación, a directa, polo menos, si posibilita que traballadores e usuarios participen, nos termos que se consideren, na xestión do servizo. E, na medida que isto ocorra, a implicación será a maior repercutindo nunha maior eficacia dos recursos e mesmo nun aforro de custos. Se vostedes teñen a valentía de facelo, terános a nós o seu carón. Eu creo que esta é unha oportunidade e é unha oportunidade que non se pode deixar pasar para non xerar hipotecas a futuro que teñamos que despois pagar. Nada máis, moitas gracias. Muchas gracias, señor Luis Herrada del BNG. Merece unha resposta a súas palabras. Esperaré al final. E agora va a ser outra vez Ciudadanos de su turno, y entonces va a ser Flora Moure, portavoz del Partido Popular. Muy breve, solamente, como ya hemos manifestado en la primera intervención, nuestro apoyo indudablemente a este reglamento. Simplemente quisiera hacer dos matizaciones. En primer lugar, señor alcalde, decirle que el servicio de limpieza no está en precario, porque de sus palabras en su intervención parece que usted quiere incluir ese contrato en los que están en esa situación, pero en ese caso aclarar que está usted equivocado y ese contrato tiene todavía 1 año y medio por delante de vida. En segundo lugar, quisiera decirle al señor Luis Seara que repitiendo esa mentira que usted ya dijo en el mes de junio y que ha vuelto a repetir ahora en este debate, insiste usted en hablar de una defunción del servicio metropolitano cuando no es real. Mire, yo me voy a remitir a las palabras que ya en su momento le dijo a usted la persona que trabajó en la elaboración de este reglamento, el que era concejal en aquel momento, el señor Miguel Caride. Y le aclaró a usted en el mes de junio que no era verdad que estuviéramos hablando de esa defunción de la que usted habla. Al contrario, se trataba del primer reglamento que se constituía en una de las grandes, que se aprobaba en una de las grandes ciudades de Galicia, donde se establecía la posibilidad de la ampliación de líneas y esas líneas del Concello de Ourense que pudieran exceder del término municipal y dieran servicio a los municipios lindantes. Ustedes pretendían añadir una enmienda en el artículo 4 de ese reglamento, a lo que se le contestó debidamente en el momento de la aprobación inicial, y tanto el artículo 4 como el artículo 5 contemplan de una manera muy decidida el proyecto, mantener ese proyecto del servicio metropolitano de la Xunta de Galicia. Por lo tanto, insistimos en tener que decirle, señor Seara, que por muchas veces que usted cuente esa mentira, no se va a convertir en la realidad que usted quisiera
que fuera. Simplemente añadir por parte del Partido Socialista, recordarle que los deberes no quedaron hechos, porque les recuerdo a ustedes que cuando nosotros llegamos al Gobierno en el año 2015 nos encontramos con un contrato que iba a entrar en precario, que necesitaba una publicación en el boletín de la Comunidad Económica Europea con un año de antelación, y nos encontramos con que ese requisito no se había realizado y, por lo tanto, tuvimos que esperar un año para empezar a trabajar en ese pliego. Nada más. Muchísimas gracias. Gracias, Flora Moure, del Partido Popular. Ahora será otra vez Natalia González Benítez, del PSOE, quien hablará en este último turno de los grupos municipales, antes de que diga yo unas palabras y ya pasemos a votación. Bueno, serei moi breve tamén. Dúas cousas, o concelleiro a Antelmo Ucha, agardo que dentro dunha semana estemos falando de que se evitou a folga do transporte, que haxa un acordo beneficioso para os empregados da concesionaria e que o Concello de verdade tome partido e que non estemos con un caos de servizos o día 15. Tamén lle pido que, da mesma maneira que di que se compromete a darlle voz aos veciños, se nos dé a traslado aos grupos políticos dese prego de licitación para que poidamos facernos tamén aportacións, por suposto, os veciños, pero tamén nos, porque eu creo que, como no caso do regulamento, todos os grupos municipais temos dereito tamén a dar o noso punto de vista e facer cousas para que sea o mellor posible para todos. Hai un pequeno matiz que quero añadir, que eu creo que é importante, que tamén sería como unha petición ao equipo de goberno. Durante esta pandemia, creo que o que a pospandemia, o posconfinamento, hai un certo, digamos que, medo por parte de moita xente o uso do transporte público. Eu creo que o Concello de Ourense debería bandeirar, por decirlo de alguna maneira, unha campaña de concienciación para que a xente recupere a confianza no uso do transporte público. Non me parece un tema trivial, pareceme que hoxendía é respectable que moita xente non se atreva por moitas circunstancias, xa non pola desfeita dos vehículos nos que temos, pola precariedade da concesión, senón tamén polo medo á transmisión do coronavirus. Eu creo que hai que facer unha campaña de concienciación para fomentar o transporte público, para recuperar a seguridade e a confianza deste medio de transporte. E aí o Concello, eu creo que ten que tomar partido e xogar un papel importante. E finalmente, contestándolle a dona Flora Moure, tamén a don Luis Seara, eu creo que a acta de defunción do transporte metropolitano leva dictada pola Xunta dende hai moitos anos. Somos a única cidade galega que despois de moito tempo non conta con transporte metropolitano e, sen embargo, todas as outras cidades sí, todos teñen descontos, menos Ourense, e aí eu creo que a maior responsabilidade recae na Xunta de Galicia gobernada polo Partido Popular. E sobre o da concesión en precario, a concesión do transporte urbano caducou en maio de 2015. Deixamos avanzados os pregos de licitación, como vostedes saben, as leis cambian e transformanse, pero eu querría saber se cando chegaron vostedes ao goberno, alá polo 22 de maio de 2015, por que tardaron, se xa sabían que había que publicalo, casi un ano máis, cando era concelleiro Pepe Araújo, en solicitar esa publicación no Diario Oficial da Unión Europea. Eso tamén me gustaría saber o que pasou durante ese ano. Eu creo que non é momento de mirar atrás, hai que mirar hacia adiante. Todos o podemos haber feito mellor, pero, bueno, hai que decir que non se pode tampouco pervertir a realidade do que non é. Eu creo que agora é unha oportunidade para todos, hai que aportar todos o mellor de sí e sacar dunha vez por todas o servizo de transporte urbano adiante, sen máis. Muchas gracias, Natalia. Bueno, se dijeron algunas cosas interesantes, sobre todo el BNG. Dice que aboga totalmente por la remunicipalización de servicios, es decir, que los servicios, las concesiones, no sean privados, sino que sean públicos, que sean de gestión pública, y que se podrían producir ahorros del 50%. Hombre, se pueden producir ahorros del 50% en ciertos pelotazos que se han dado. Claro, el Tribunal de Cuentas se refiere, por ejemplo, a lo mejor a temas como el parking
del hospital, donde realmente sí tiene un tirón de orejas, porque realmente aquello fue un escándalo. Es decir, efectivamente se hizo el procedimiento como se hizo, yo creo que ya casi bordando, o sea, incluso bueno, rozando la ilegalidad, y hay efectivamente concesiones que producen unos beneficios brutales. Las concesiones normalmente de basuras, que efectivamente decía Flor Amor, que todavía no está en precario, a ver, ya está caducado, perdón, ya se acabó el contrato y está prorrogado mientras no se licite, mientras no salga la nueva concesión, pero está prorrogado. Pero realmente está en una situación muy parecida a estar en precario porque el material ya está totalmente amortizado. Entonces, es prácticamente lo mismo casi que estar en precario que le des una prórroga porque aún no tienes listo el pliego. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, normalmente los beneficios que se hacen de estas empresas, lo que ellos calculan, es en torno a un 7%, 7, 8, 9, a veces menos, cuando hacen una concesión, ¿no? Y así está estipulado y van con unas bajas temerarias. Por eso le digo, un 50%, las empresas matarían por un 50%. Realmente los márgenes que tienen normalmente son de un 7, 8% en plan legal, y luego en plan ilegal intentas escaquearte del pliego para, ahí es donde realmente sí que intentas tener beneficios, cuando intentas escaquearte de no cumplir el pliego. En cualquier caso, me llama la atención que sea el BNG quien abogue aquí por hacer una... El BNG es el que aboga aquí por hacer una remunicipalización de servicios que sean públicos, critica lo privado. Oiga, el BNG que hizo aquí la privatización más alucinante del Concello de Orense, que fue el complejo deportivo de Oira, que teníamos una piscina pública y la privatizó y nos quedamos todos con la boca abierta, tanto ese como el complejo de Iroas. Una concesión donde no solo lo privatizaron, sino que además le daban 40.000 euros al año a la empresa. No solo lo privatizas, sino que además te doy 40.000 euros al año. Bueno, pues esa empresa, ese partido, el BNG, que fue el que hizo eso, es el que dijo, oiga, muy mal, aquí hay que remultiplicar todo. Cuando ustedes están en el gobierno no hacen eso. Pero es más, ¿ustedes recuerdan cuando el BNG gobernó la Xunta en el bipartito? ¿Quién impulsó la privatización de los parques eólicos? El BNG. El BNG. Y ahora vienen hablando aquí de que no pueden haber cosas privadas, que tiene que ser todo público. Cuando ellos gobiernan no hacen eso. Bueno, pues nada más. Vamos a votar entonces este punto, que sería la resolución de alegaciones y aprobación definitiva del Regulamento del Servicio Público de Transporte Colectivo de Viaxeiros del Concello de Orense. ¿Votos a favor? Todos los partidos votan a favor, excepto el BNG. ¿Votos en contra? Y abstención. Dos abstenciones del BNG. Bueno, pasamos ya entonces al punto número 6.2, que es una solicitud de compatibilidad de don Javier Freire Gallego. Don Javier Freire Gallego es un trabajador del Ayuntamiento de Orense y pide una compatibilidad para dar cierto número de horas de clases en la Universidad de Orense, en el campus de Orense, en la Universidad de Vigo, perdón, en el campus de Orense. Este trabajador del Concello de Orense quiere seguir dando clases y trae aquí su compatibilidad. Desde el Grupo de Gobierno estamos totalmente a favor de votar a favor de esta compatibilidad. Solemos votar a favor de prácticamente todas, yo creo que nunca hemos votado en contra de ninguna. Y realmente uno de los motivos por los que votamos a favor es porque entendemos que hay un enriquecimiento claro en ambas partes. Por un lado, una persona que tiene cierto nivel, que dé clases en la universidad, pues obviamente nos interese que esta persona dé clases a los alumnos que se forman en el campus de Orense. Eso nos interesa. Pero además también nos interesa porque la universidad enriquece y enriquece a los profesores que dan clase y eso va a revertir en el efecto en nuestro beneficio porque es un trabajador del Ayuntamiento de Orense. Siempre decía un premio Nobel de física, Feynman, que él tuvo un pequeño bajón y que superó ese bajón cuando volvió a dar clases en la universidad porque le estimulaba dar clases a los jóvenes, ¿no? Y después pues realizó pues eso, pues obviamente les regaló al mundo algunos descubrimientos. Con lo cual estamos totalmente a favor de cuando se trae una petición de este estilo. Eso es lo que tenemos que decir en el Grupo de Gobierno. Turno de palabras, por favor, en este caso el BNG. Luis, ¿hacéis turno de palabra? No. ¿Ciudadanos? No. ¿Partido Popular? ¿PSOE? Sí, el señor Villarino, por favor, cuando quiera. Portavoz del Grupo Municipal del PSOE, señor Rafael Villarino. Bueno, moi bo día a todos e a todas. Eu sumome aos bons desexos que trasladaron os demais intervintes con respecto a este ano. Tamén quero dicir unha cousa que é relevante, é dicir, nada está gañado, as vacinas non van a ser de entrada
solución para todo isto ainda falta moito tempo e hai que, ademais, que tomar unha responsabilidade. Neste sentido, quero tamén falar hoxe do noso compañeiro Borja López Trigás, que estuvo en contacto con unha persoa que efectivamente parece estar contaxiada, e ele estuvo en contacto moi brevemente, pese a elo, fixose unha prova de antígeno, porque a Xunta non estimou no seu momento que debía estar confinado, esa prova foi negativa, pero aínda así, por responsabilidade, e esta é unha cousa que nós todos debemos asumir, decidiu non estar nesta sesión plenaria, precisamente para protexer a saúde de todos. Non? Entón, é un xesto que eu penso que coa responsabilidade que todos debemos aplicarnos. E con respecto ao punto, pois eu coincido plenamente co que dice o señor alcalde, é dicir, un posto compatible, legalmente compatible, que a lei estipula que é compatible, que ademais é enriquecedor, pois é unha decisión que debemos adoptar todos, votar a favor dese tipo de cuestións. Cousas distintas que fai, por exemplo, o Partido Popular e Democracia Orensana na Deputación de Ourense, donde eu mesmo fun o único caso da historia da institución, o único de toda a historia da institución, tanto de traballadores como en este caso, como de políticos, que solicitando legalmente unha compatibilidade, cumplindo os requisitos legais, contando con informe favorable da Secretaría, contando con dictamen favorable da Comisión de Pleno previa, chega o momento de votalo en pleno, e o Partido Popular e Democracia Orensana din que por razóns persoais non se pode aprobar. Obviamente, eso está xa no xulgado contencioso administrativo, e é curioso, non, que haxa unha doble vara de medir, non? Un discurso que apoio plenamente, alcalde, un discurso que obviamente é así. Por que hai profesores asociados nos campus? Porque poden levar, e esa é a filosofía, o seu coñecemento e transmitilo desde a práctica aos alumnos. Non? Non é o caso de profesores que non son asociados, que están estreitamente unidos ao que é o seu desenvolvemento, o seu traballo na universidade, teñen menos contacto que a sociedade en outros ámbitos. E justamente os profesores asociados, que é o caso, que son os que poden compatibilizar, segundo a lei, profesor asociado a tempo parcial é unha figura compatible legalmente coa dedicación exclusiva nunha administración pública distinta a universidade, sempre que sexa unha universidade pública de España. Como vamos a estar en contra de algo que é legal e de algo que, ademais, pois é razonable e é proveitoso para todo o mundo? Vale? Pois este exercicio que vostede acaba de facer, señor alcalde, debería haberlo transmitido á Deputación Provincial, único caso na historia, repito, a quen está falando, único caso na historia a quen se lle prohibiu compatibilizar, despois de que previamente se lle dera unha compatibilidade. É curioso, non? Primeiro se me concede, e cando solicito outra vez a compatibilidade, por un caso, ademais, lutuoso, un compañeiro que fina, éramos tres compañeiros, ahora somos dous na área, ahora estamos nun proceso de selección para buscar a persoa que ten que cubrir a docencia que a mí me impediron cubrir, pois resulta que eso que no seu momento foi así, non? Que me votaron a favor, cando chega o momento de que fina esta persoa, que é necesario máis que nunca dar esa docencia, xustamente ese día, con todos os informes favorables, pois o Partido Popular e Democracia Orensana votaron en contra. Por lo tanto, que lle expliquen esto á cidadanía, que lle digan o que é política con mayúscula, e que todo o demais deixe de ser discurso e se convirta en realidade. Nos, dito isto, votaremos a favor. Muchas gracias, señor Villarino. Pasamos ya al segundo turno en este debate. Y lo que tengo que decir yo como grupo de gobierno y también respondiendo al señor Villarino es que efectivamente en la Diputación ocurrió eso. Usted sabe perfectamente por qué ocurrió eso y quién hizo ese discurso. Ese discurso lo hizo el señor Miguel Caride. Yo no estaba en la Diputación. El señor Armando Gea, por supuesto, es una persona de partido y si estuviera yo allí, pues votaría exactamente igual que Armando Gea. Y otra cosa es, tras los argumentos de Miguel Caride, lo que de luego debatiríamos y lo que votaríamos en una segunda ocasión. Seguramente si hubiera otra ocasión, Armando Gea votaría otra cosa. En cualquier caso, yo hubiera votado lo mismo a Armando Gea porque, ante todo, tenemos una disciplina de partido. Y lo que en ese momento decidió Miguel Caride en ese discurso que dijo y que además él se mostró orgullo de ese discurso porque además lo difundió
por WhatsApp y por las redes sociales, mirad que gaña le di, cuando nosotros lo escuchamos ya a toro pasado, ese discurso por el que le votaban en contra de la compatibilidad del señor Villarino en la universidad, nos quedamos todos alucinados, ¿no? Incluso dijimos, pero si es que además es ilegal lo que dice Miguel Caride, es susceptible de una denuncia. Nos quedamos realmente alucinados porque decía que era por temas personales. No, no, usted es por temas personales porque usted es mala persona, entonces no se lo damos. Usted merecía esta compatibilidad. Bueno, no estoy diciendo las palabras literales, pero el sentido más o menos era ese discurso, está en cualquier caso, está en internet. Y venía a decir que sí, que de hecho creo que se había votado a favor en la comisión previa, ¿no? Se había votado a favor porque tenía toda la legalidad en regla y luego ese día, pues echó mano de temas totalmente personales. Usted es mala persona, usted no se lo merece y le vamos a decir que no, usted tiene que ganarse esto, se lo tiene que ganar como persona. Claro, cuando escuchamos nos quedamos alucinados. Lo que tenemos entendido es que el Partido Socialista ha hecho un recurso judicial, al parecer en el contencioso, y deja abierto en ese contencioso la vía a que, cuando se dictamine, ir por una denuncia penal contra Miguel Caride y algún miembro más de la Diputación, eso nosotros entendemos. Y eso es lo que yo tenía que aclarar a las palabras del señor Villarino. Nosotros estamos totalmente a favor de este tipo de compatibilidades. Un matiz, porque dice el señor Villarino, es importante estas compatibilidades para dar clase a una universidad, siempre que sea una empresa, siempre que sea una universidad pública. Nosotros ahí no coincidimos con usted. Nosotros entendemos que también una privada, porque quien se va a beneficiar son unos alumnos de la sociedad, unos alumnos que van a formar parte de la sociedad como los de la pública. Yo no sé por qué tenemos tanta tirria a la empresa privada. Tenemos todos un teléfono móvil, lo usamos todos y están hechos todos en empresas privadas. Pero ¿por qué le tenemos tanta manía a las empresas privadas si forman parte vital del progreso? Bueno, pues es lo que tengo que decir. Vamos ya al segundo turno y entonces, BNG, nada, Ciudadanos, Partido Popular, señor Villarino, sí, cuando quiera el segundo turno por 4 minutos. Sí, bueno, teño que decir que me dixo o señor Jesús Vázquez gusta che dar a volta. Entendo que pensa que estou aquí por cuestión de protagonismo. Bueno, pensa ladrón que todos son de súa condición. O que vou a dicir é basicamente aclarar unha cuestión que acaba de dicir ahora o señor alcalde. E o señor alcalde acaba de dicir unha cuestión que non é certa. Eu non teño nada contra a empresa privada. O que pasa é que a lei di que só se pode compatibilizar neste caso, se está traballando nunha empresa pública. É dicir, eu, por exemplo, non podería ter a compatibilidade se estuvera nunha universidade privada. É así, non é porque eu teña ningún empeño contra iso. Non me gusta dar a volta. Porque me gustaría que vostede explicara, xa que estamos, por que o Partido Popular utiliza razóns persoais en vez de utilizar razóns públicas. E por que utiliza, ademais, razóns persoais falsas? Entón, o que temos que facer é persoas. Eu son unha malísima persoa, desde o punto de vista do Partido Popular, unha persoa que escoita voces. Bueno, ese é vostede, perdón, persoa que escoito voces sobre min, que son unha persoa oscura, é vostede. Entón, non estou aquí para dar voltas. Estou aquí para facer algo útil por esta cidade. O que pasa é que para iso é necesario que haxa persoas que miren non só o interés seu partido ou interés persoal e que miren por o interese público. A mellor prova foi esta, unha prova donde unha cuestión que correspondía legalmente cos informes favorables, con dictamen favorable e co propio presidente, neste caso da Deputación Provincial, informando favorablemente, presentando para a súa aprobación e despois votando en contra. Non me diga vostede que non é para caer a cara de vergoña. Pero para iso hai que ter vergoña, como para outras cousas. E cando se dá un paso, e cando se fala a xente, non hai que enganala. Hai que contarlle a verdade. E a verdade contas aquí directamente diante de todo o mundo. Esa é a verdade. E non me gusta dar voltas. Gústame ir de fronte. Non teño nada que ocultar. Non teño ningún tipo de problema en debatir o que sexa, con quen sexa e donde sexa. Outros terán que decir se son capaces de decir o mismo. Gracias. Gracias, señor Villarino. Pois, bueno, efectivamente, non sabía que o decía porque a lei decía eso, pero entón, logo, a lei está mal feita, é dicir, que lle demos esas ventaxas á empresa pública, non á privada, tremendamente injusto, como, por exemplo, é o tema de moitísimas prerrogativas que ten a empresa pública non á privada, por exemplo, o día de eleccións. O día de eleccións nunha empresa pública
unha persona que este nunha lista electoral, se está nunha empresa pública, pois ten dereito a 15 días en o que libra do traballo, e na empresa privada pois ten que apandar o empresario con eso, se se vai esos 15 días. Entón, é tremendamente injusto o que ocurre co público e co privado. Se é así como dice vostede, non o descoñecía, efectivamente, se a lei o permite na pública non na privada, tremendamente injusto, é a miña opinión, nada máis. Bueno, pues nada máis, vamos a votar a favor deste tema. Punto 6.2, que é a solicitude de compatibilidade de don Javier Freire Gallego. Votos a favor? Bueno, por unanimidade. Aprobado. Vamos ahora al punto número 6.3, que é a proposta da alcaldía sobre réxime retributivo dos membros corporativos. Aquí temos que facer unha ratificación, temos que ratificar a inclusión no orden do día, porque non está ditaminado. Señor secretario, ten a palabra, non? Ou votamos xa directamente? Tienen que ratificar la inclusión en el orden del día. En el caso de que prospere, es cuando se leería la propuesta y entonces debatirían. Pero lo primero que tienen que hacer, en su caso, es explicar las razones por las que se ha incluido en el orden del día y ratificar en una votación que se gana por mayoría simple la inclusión en dicho orden. Vale. Bueno, pero ¿tenemos que votar ya o hay que explicarlo? No, digo yo que habrá que explicarlo. Bueno, pues efectivamente, este es un punto que traíamos en lo que se va a cambiar lo que es el régimen retributivo de la corporación, en el que básicamente se contempla una modificación para que ahora mismo no se está cubriendo a todos los concejales que quieren una dedicación exclusiva, y lo que estamos haciendo es que queden amparados también, que tengan una dedicación exclusiva, aquellos que de cada grupo municipal lo soliciten. Entonces, este punto no fue dictaminado, no se llevó a comisión de pleno, y vamos a votar su ratificación. Y por este motivo, porque no fue llevado a comisión de pleno y porque queremos analizar mejor estos puntos, nosotros, al menos nuestro grupo municipal, va a votar en contra de ratificar esto en la inclusión del orden del día. Nuestro grupo municipal va a hacer todo eso, es la orden que hemos dado en el grupo. Y cada uno, claro, votará lo que considere. Entonces, votamos ya esta ratificación, ¿no? Entonces, primero vamos a ratificar esto, la inclusión en el orden del día. ¿Votos a favor? Votos del PSOE, BNG y Ciudadanos, que serían 8 y 2, 10 y 2, 12, ¿no? Y ahora, ¿votos en contra? 6 y 7, 13. 7 del PP y 6 de Democracia en Sana. Con lo cual, no se incluye, no se puede ni debatir ni votar porque no se ratifica su inclusión en el orden del día. Con lo cual, pasamos ya al siguiente punto y señalamos mociones. ¿Es así, señor secretario? Sí, sí. Vale, perfectamente. Bueno, pues pasamos al siguiente punto, que ya sería el punto 6.4, que sería ya, vamos ya con las mociones no vinculantes, e sería moción do Grupo Municipal do Partido Popular para instar o Concello a manter o Museo Municipal no edificio histórico sito na Rúa Lepanto. Co cual é o Partido Popular, en este caso vai ser Sonia Ogando, que ten uso da palabra. No, digo. Buenos días a todos, feliz año. Quería pedir permiso para sacar la mascarilla porque yo se me empaña mucho sí, las gafas. No, para hablar, sí, por favor. Sí, gracias. Yo entiendo que para hablar, de hecho lo vemos en el Parlamento gallego, que lo hacen casi todos, así que no hay problema. Claro, Al margen de que se le empañen las mascarillas, las gafas. Bueno. Hoy traemos a este pleno una moción necesaria, muy necesaria, y diría incluso que imprescindible para que por primera vez se hable de cultura con mayúsculas y de uno de los más importantes símbolos culturales de nuestra ciudad, sin tratar a los ciudadanos como si fuéramos tontos. El Museo Municipal de Ourense está situado en una construcción renacentista del siglo XVI y fue inaugurado como tal en 1987. Tras la correspondiente restauración y acondicionamiento. Un acondicionamiento que fue completado en el anterior mandato del Partido Popular, con una importante obra para mejorar la accesibilidad mediante la construcción de un ascensor. Una actuación que fue posible gracias al empeño y constancia del anterior alcalde Jesús Vázquez.
Hablamos de una infraestructura histórica cuyos fondos albergan nada más ni nada menos que 1.306 obras. Además de la exposición permanente de la Sala Julio Prieto Nes Pereira, el museo alberga óleos, esculturas, pinturas y grabados. Todos ellos de diversas épocas, estilos y de los mejores y más renombrados artistas ourensanos. Le estoy contando esto, señor alcalde, porque si no lo sabe, debería saberlo, porque a veces me da la impresión que para usted el Museo Municipal es un ente independiente externo que no conoce ni desea conocer. Durante estos 33 años de duro trabajo y gracias al encomiable esfuerzo de su personal, el museo aparece en todas las guías museísticas y se han realizado importantes intercambios de fondos artísticos con otros relevantes museos. A pesar de las necesidades de recursos humanos y materiales para mejorar su dinamización y proyección externa, a pesar de la precariedad laboral de sus trabajadores y, sobre todo, a pesar de su desidia, señor alcalde, el museo funciona y se mantiene abierto 365 días al año. Todo a costa del sacrificio personal y familiar de sus trabajadores, muestra de su compromiso con la cultura y que es imprescindible poner en valor hoy aquí. Y es que la forma de contribuir a este objetivo, que estoy segurísima que me apoyan todos los aquí presentes, no pasa por ser una inocentada. Me refiero a su anuncio de traslado en redes sociales el día 28 de diciembre, ni por los ataques incontables a los que nos tiene acostumbrados. Señor alcalde, nosotros nos tomamos en serio el Museo Municipal y la cultura de nuestra ciudad. Hay mucho miedo por parte del sector cultural a que usted dinamite de un plumazo y por capricho 33 años de duro esfuerzo. No nos engañemos. Ese traslado es el primer paso para el cierre. En la Sala Valente no se puede albergar lo que ya existe en él, más 1.306 obras del Museo Municipal. Por todo esto, no solo nos oponemos a ese traslado del Museo Municipal, sino que traemos a este pleno la solicitud de que se potencie de verdad su actividad y que se adquiera un compromiso por parte del Concello de mayor dinamización. Privar a Ourense del Museo Municipal en su enclave actual sería privarlo de su propia historia artística, de las relaciones interpersonales entre nuestros destacados artistas durante más de tres décadas y supondría la pérdida de la identidad cultural de nuestra ciudad. Además, hablamos de un museo ubicado en el casco histórico, al lado de la catedral, zona que es urgente revitalizar, como veremos después. Hay que construir y no destruir. Y revitalizar significa aumentar su actividad, no reducirla o privarle de uno de sus principales valores. No queremos su traslado, es más, necesitamos su ampliación dado el volumen de obras que posee. Es imprescindible dinamizar el museo con mayor dotación de personal, ya que necesita un administrativo y más conserjes. Y es su obligación, señor alcalde, mostrar mayor respeto por la gran labor y trabajo de los técnicos y programadores culturales de este ayuntamiento. Respeto. Nuestra moción, señor Jácome, no es más que una respuesta a sus ataques continuos contra el museo. Una respuesta que busca reforzarlo y priorizarlo, siempre en la agenda política de esta corporación. Solicitamos también, por lo tanto, que se inicien los trámites necesarios para la adquisición del inmueble anexo al museo, tal como explicaré y detallaré en mi segunda intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sonia Gando, del Partido Popular, partido que propone esta moción. A continuación, por orden de menor a mayor, en número de votos, empezaremos entonces por el BNG, y será del BNG, será Ruth Reza quien use sus 5 minutos en el primer turno. Bo día a todos e a todas e, antes de nada, pois, un feliz ano tamén para todos e para todas e que teñamos moita saúde neste 2021.
xa indo a moción a idea do alcalde de Ourense de converter o Museo Municipal nun edificio administrativo vai na liña do seu total desprezo pola cultura local e pola cultura propia de Ourense e do país. O pasado Nadal tocáballe o traslado do Belén de Baltar. O alcalde de Ourense tirou do maxín a idea de trasladar este Belén da súa actual ubicación. Un Belén que para meirán de parte da veciñanza de Ourense pois é un orgullo do que presumimos e non dubidamos en darlo a conocer a toda persoa que nos visita e na que o propio artista, o escultor ourensán Arturo Baltar, colocou a cada peza en relación ao espazo, dándolle un sentido ao conxunto. Por certo, naquel momento, os membros do Partido Popular, pois calados como petos e cómplices, do inicio do desmantelamento do tecido cultural do Concello de Ourense, porque eles realmente tamén iniciaron no anterior mandato. Tamén calados como apetos estuveron os membros do Partido Popular cando o bigoberno do Partido Popular e Democracia Ourensana decide prescindir da Sala Valente como espazo cultural e decide iniciar os trámites para un cambio de uso da mesma, da Sala Valente, até chegaron a redactar un convenio dende o grupo de goberno que se Sigipsa non chegou a asinar, un convenio para o cambio de usos da Sala Valente para que pudera ser utilizado como edificio administrativo. Pois este Nadal tocou yo o Museo Municipal de Ourense e dende o Bloque Nacionalista Galego só podemos calificar como unha barbaridade o desmantelamento do Museo Municipal de Ourense para convertilo nun edificio administrativo. Pois só un bárbaro, e decimos bárbaro na sección de alguén que non é de aquí nin do país e que non ten ningún tipo de coñecemento sobre a cultura propia e sobre a historia propia, con cero aprecio polo propio, pode pasarlle isto pola cabeza. O Museo Municipal de Ourense forma parte da Guía Internacional de Museos, é o único museo do Concello de Ourense. Un museo que alberga obras que o Concello foi adquirindo de artistas ourensáns. Un museo que debería dignificarse, como tratou de facer o Bloque Nacionalista Galego cando tivo responsabilidades de goberno, e non trasladalo para convertilo nun edificio administrativo. Un edificio administrativo pode ser calquera, mas o edificio do museo ten que ter unhas condicións específicas para a conservación das obras de arte. Ademais, o traslado do Museo Municipal de Ourense á Sala Valente suporía a súa desaparición. A Sala Valente non é un museo, é un espacio expositivo, non que non se dan as condicións necesarias para a conservación das obras. Pero que, ademais, xa non sería o Museo Municipal de Ourense, ao leválo un edificio que ten máis usos. O Museo Municipal de Ourense, como moi ben dixo a señora Ogando, está nun edificio nobre dos Montouto, o único renacentista que temos no Concello de Ourense, xunto co edificio do Liceo. Este edificio foi rehabilitado para museo e tamén para albergar no seu almacén dende o ano 2004 e dun xeito óptimo obras de arte que o Concello foi adquirindo. Dende o Bloque Nacionalista Galego concordamos coa moción e pensamos que está totalmente fora de lugar o traslado do Museo Municipal de Ourense. Como xa lle dixemos, hai que dignificarlo e darlle a importancia e o valor que ten potenciando e dinamizando, como pide o Partido Popular na súa moción. Respecto á adquisición do edificio colindante, é un edificio que, cando o Bloque Nacionalista Galego tivo responsabilidades de goberno, estudou tamén as posibilidades de adquisición deste edificio para ampliación do Museo Municipal de Ourense. É un edificio que ten varios herdeiros e daquelas había unha pequena porcentaxe que non estaba disposta a vender, algo similar ao que acontece co Colexio Goretti. Por iso, cando o Bloque tivo responsabilidades de goberno, non foi a término. Foi prudente non adquirir o edificio nese momento para evitar o que despois pasou co Colexio Goretti. É un edificio singular e é unha mágoa no estado no que se atopa. Polo tanto, concordamos tamén coa adquisición deste edificio e, como non, co reforzo do persoal no Museo Municipal. Moitas grazas. Gracias, Ruz Reza. No están todos agotando su tiempo, con lo cual se lo agradecemos porque el pleno se supone muy largo y si podemos decir lo mismo en menos tiempo, pues mucho mejor. Siguiente turno va a ser para Ciudadanos. En este caso sería el señor Laureano Bermejo, de Ciudadanos.
Buenos días, muchas gracias. Cuando estaba mirando la moción sobre el Museo Municipal, quise dividirla en tres partes, mi respuesta, y la primera parte sería un poco hablar de la historia, el por qué está ahí ese museo y demás. La segunda parte, qué es lo que significa ese museo en Orense. Y la tercera, qué es lo que realmente queremos que sea. Se comentó mucho ya algo del tema de la historia, y el Museo Municipal de Orense realmente ocupa, como se dijo antes, una hermosa construcción renacentista del siglo XVI. Es un paz urbano de los Méndez Montouto, en la calle Lepanto, que antes esta calle se llamaba Rúa de la Obra. Realmente ese nombre era tal vez porque perpetúa los canteros medievales que trabajaron en la catedral. Y es este una construcción que, junto con las casas que las que se encuentra situada, serán probablemente una de las zonas más antiguas y de las casas más antiguas que hay en la ciudad de Orense. Es desde el año 1987 la sede del Museo Municipal de Orense, que realmente es el museo del arte de la ciudad, y está dividido en tres plantas. Las dos plantas primeras, donde tenemos un análisis y un estudio sobre lo que es la cultura en Orense, y donde cualquier orensano o cualquier artista puede exponer su obra. Y esto, realmente lo interesante de este museo, es que lo hace en pleno casco histórico, cerca de la catedral, junto al centro del maravilloso casco histórico que tenemos en la ciudad, donde el visitante, a mayores, puede recorrer, tras los pasos de Eduardo Blanco Amor, y seguir las visitas a los demás puntos de interés de Orense. Y, por supuesto, empaparse del arte y de la historia de la ciudad con su excelente ubicación, ya que esta, la calle Levanto, es hoy en día una de las calles más concurridas de la zona de los vinos, que es nuestra zona de tapeo por excelencia. Desde el 30 de junio, que volvió a abrir las puertas de nuevo, el museo, con su colección del arte privado que custodia el ayuntamiento, que se titula Nuestros Fondos, lo que se pretende es dar a conocer a los propios orensanos y a todo el público que venga el importante patrimonio que tenemos nosotros de artistas locales. Con un gran trabajo de los anegados y agradables y siempre amables miembros del personal que atiende ese museo, que realmente lo que están haciendo es mejorar la calidad en cada una de sus exposiciones, en monográficos, etc. Y la tercera planta es la que está dedicada a exposiciones temporales. Realmente, en palabras de la propia directora Eva Torres, dice: estas exposiciones son muy importantes para nuestra identidad social y cultural, donde mostrar la colección de arte más íntimo de nuestros artistas más destacados en todos estos momentos tan convulsos con los que estamos viviendo. Por ello, yo creo que poner encima de la mesa el futuro del museo, es uno de los espacios más emblemáticos de la visita cultural, es simplemente un atentado a nuestra cultura, cuando lo que se debería hacer es potenciar y dotarlo de medios humanos necesarios e incluso ampliar las instalaciones, añadiendo el edificio que está en ruinas, que está justamente al lado. De esta manera sí sería visible esta que se dice en una apuesta por la cultura, una cultura que siempre ha estado presente en las paredes de este museo. Nuestro voto, por supuesto, va a ser a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Laureano Bermejo. Una persona con conocimiento en esta materia, ya que es licenciado en Historia. Bueno, ahora hablará por el Partido Socialista y va a ser el señor Rafael Villarino, portavoz del Partido Socialista, quien hable en esta moción. Bueno, moi bo día de novo. Esta é a sesión dos paradoxos, non? Fanse unhas cousas e despois pídense outras. E digo por varios motivos, non? Un deles, obviamente, é a cuestión da sala Valente, que se levou a relucir. Que, bueno, que agora vexo que o Partido Popular defende, como ten que ser, pero que tamén o pudo facer cando no seu momento o alcalde, estábamos falando de setembro do ano pasado, intentou que esa sala deixase de ter a función que tiña para simplemente honrar o máis insigne poeta que deu esta cidade. E, bueno, tamén, a veces as sesións plenarias son interesantes por o que din e por o que non din. E neste caso non se pode dicir nada, según parece, do punto anterior, un punto anterior no que, curiosamente, tamén
contradictorio que se traiga un punto para aprobar e que se vote despois a súa retirada e que o Partido Popular vote a favor. Algo sorprendente, como tamén sorprendente que o faga os membros de Democracia Orensana, será pola disciplina de voto, supoño. Pero eso de que se traiga un punto para aprobar despois de haber sido votado, digamos, na comisión de pleno previa, ¿no? Outra cuestión que creo que se vai ser a que vai traer noutro momento para aprobar, porque non conviña traer esta outra, pois é curioso, ¿no? Porque estamos falando de que na comisión de pleno votou xa baixo unha proposta na que 13 integrantes do antigo grupo de goberno terían cubertas as súas necesidades económicas, e como eso non pasou, a comisión de pleno se trouxe unha alternativa nova con realmente o que teña que ser, que precisamente o Partido Popular pedía 3 dedicacións a media xornada, o 50%, que precisamente pensamos que se iba a aprobar. E curiosamente o Partido Popular vota en contra. Eu, se me dice a alguén que se pode entender isto, podo entender de poucas maneiras defendibles. Pero bueno, digo isto porque, como dixo o meu alcalde, retirado non se pode debatir. Non, te dixo o secretario. Claro, pero hubiera estado ben que se debatir. E ao mellor temos que facelo. Volvendo ao punto que nos traemos, é o municipal de Rueda de Lepanto. Pregunto eu, alcalde, que ten contra a cultura? Porque non sabe se o 3,5% do PIB deste país é cultural, máis de 700.000 empregos ou culturais. Temos un museo municipal atendido por 2 persoas, 2. 2 conserxes que fan ás veces de recepcionista, de limpar todo o recinto, de decentar as paredes de cando se caen, de cuidar as obras, de manter aquelo, de estar en días festivos. Unha bolseira que ven desde a parte de arriba, que está realmente no auditorio, está ali temporalmente, e depois unha directora que está alternando entre 3 lugares distintos. Se hai algún xeito máis económico de facer unha labor tan relevante, que me gustaría que me dixera cal sería, de transformar eso no que sería, neste caso, un novo espazo de oficinas, pois, a verdade, é un pouco atentatorio contra un edificio ilustre, unha casa, un pazo realmente, que nunha zona do século XVI, ao lado da catedral, como moi ben dixo o señor Laureano, nesa zona tan relevante desta cidade, pois é un lugar nuclear. E, ademais, hai que falar de nomes. Falouse de que había fondos, certo, noutras exposicións, hai fondos en Pontevedra, hai fondos no Gaiás, deste propio museo, pero aquí, ademais de todo iso, pois este museo pois ten moitas obras que conseguiu, sabe de que maneira? Hai moitas persoas que van a expor e despois, a cambio de expor, cedenlle obras gratuitamente ao propio museo, co cal incrementa o patrimonio e a riqueza desta cidade. Que problema hai para que eso siga estando así? Que mellor inversión que a cultura precisamente nestes tempos? Nomes como Prego de Oliver, Trabazo, Prieto Nes Pereira, Cándido Fernández Mazas, Nelson Zumbel, Xaime Antonio Quesada, Porto, Carlos Bello, Alessandro, Vidal Souto, Virxilio, Arturo Baltar, Rafael Úbeda, Bóveda, Acisco Manzano, Xosé Cid, Manolo Buciños, Xurxo Ouro Claro, Xosé Luis de Dios, bueno, seguiríamos así. Teño que decilo, porque parece que se non decimos os nomes, e teño que apuntalo porque non me quero esquecer de moitos deles, porque se non decimos os nomes non sabemos o que estamos a piques de perder. Nos estamos totalmente a favor desta moción, máis alá dos paradoxos e máis alá de todas estas cuestións. E despois hai outro punto de orde do día onde falamos da revalorización, que falará a miña compañera Rosa nunha moción do Partido Socialista dun espacio como é o Museo Arqueolóxico, donde tamén paradoxalmente había unha inversión, neste caso tamén vindo do Partido Popular, que finalmente non se levou á práctica. Bueno, pois hoxe supoño que nos apoyarán tamén como nos os apoyamos a eles. Ya un momento, alcalde, de que lle explique esta cidade, espero que interveña, que ten vostede contra a cultura. De momento, máis nada. Pues, ahora ya mi turno. Bueno, mi turno no, turno del alcalde, pero ay, ya que estoy pidiendo que todos seamos breves para que el pleno no dure más de 7-8 horas, que puede durar más de 7-8 horas hoy, esperemos que no, pues yo también voy a ponerme tiempo, aunque el alcalde no tiene que ponérselos igual. Bueno, acababa sus palabras el señor Villarino diciendo que tengo yo contra la cultura. Señor alcalde, ¿qué tiene usted contra la cultura? Y yo le diría, le puedo responder con 2 preguntas a la gallega. No, es que tienen ustedes contra la cultura, porque ustedes llevan fomentándola todos estos años y están vacíos, tanto el Marco Global Cáncer, como la Sala Valente, como el Museo Municipal. Entonces yo le diría, ¿qué tienen ustedes contra la cultura que no son capaces de llevársela al pueblo? Así que la pregunta yo la haría a la inversa. Pero también le podría responder con otra pregunta a la gallega. Dicen ustedes, ¿qué tiene usted, señor alcalde, contra la cultura? Y yo le respondería a ustedes, ¿y qué tienen ustedes contra la libertad?
Yo creo en la libertad. Yo creo que las personas, cuando cumplen una mayoría de edad, y esas personas tienen recursos, y a lo que tenemos que preocuparnos es que cada uno tenga sus recursos, consuma culturalmente lo que le plazca, porque creo en la libertad de los individuos. Son ustedes los que creen que los individuos son borregos y que los tenemos que llevar como unas pitas y decirle, pitas, ahí te de esa cultura y echársela como si fueran unas gallinas. Yo no quiero que ustedes me echen cultura, quiero que yo escoger la que considere. Y ahí están